fiesta del Paso Doble está dedicada a las bandas de música que acompañan a las comparsas durante los días de fiesta. Al frente de la banda desfilan el capitán y el alférez de la correspondiente comparsa.
entrada, uno de los actos capitales de toda fiesta de moros y cristianos levantina llega a su cita del día 5. Esperada y deseada por todos los festeros obsesivamente a lo largo del año, centra en sí misma el afán de los componentes de las comparsas. El año 1974 la entrada ha sido singular. Poco después de su inicio, cuando la primera escuadra de los moros viejos apenas había rebasado la puerta de Almansa, empezó súbitamente un aguacero que hizo interrumpir el acto. Cayó la lluvia torrencialmente, pero cesó 20 o 25 minutos después y rápidamente se aclaró el cielo. Continuó la entrada y las excelencias del pavimento, junto a las largas capas de muchos de los escuadristas, borraron pronto las huellas de la intempestiva lluvia.
Paralelamente a la entrada, se pone en marcha la comitiva que trae la patrona hasta Villena desde el santuario. Es este un bello acto que, aunque no es multitudinario, como el que se desarrolla en Villena a la misma hora, tiene también sus incondicionales. Los devotos que han ido a las virtudes acompañan a la Virgen hasta Villena, donde coincidirán a su llegada con los festeros y miles de villenenses que la esperan. Entretanto, desfila ya el bando cristiano, que ha encabezado los estudiantes y a los que siguen los marinos para terminar con la comparsa de cristianos. Al entusiasmo de los festeros se une la admiración de los espectadores, que llenan materialmente el recorrido. Thank you.
primera diana, la del día 6 de septiembre, llena las calles de Villena de bulliciosos festeros. Es este un acto intimista, pues la temprana hora y los pocos espectadores obran de forma tal que el acto está muy cerca de ser interpretado por los festeros para sí mismos. Thank you.
El desfile de la esperanza es uno de los nuevos actos que más arraigo ha tenido en la fiesta actual. Los festeros infantiles desfilan, al menos en las escuadras de los de más edad, con una seriedad y un deseo de hacer perfecta su actuación que para sí quisieran muchos mayores. Es este un acto que supone un decisivo acrecentamiento del sentido festero en los pequeños, que se ven por primera vez completamente responsabilizados en un acto que les está dedicado especialmente, hasta el punto de que está prohibida en él la participación de los festeros adultos. Thank you.
día 6, por la tarde, se celebra la guerrilla y embajada del moro al cristiano. En este día saldrá triunfante el bando de la media luna, que conquistará el castillo, el cual simboliza a la ciudad entera. Es este un acto, con el gemelo del día 8, que está necesitado de nuevos o más perfectos planteamientos que lleven al público a contemplarlo. La cabalgata es uno de los actos predilectos del público villenense, todavía más de los espectadores foráneos. Constituye un brillantísimo desfile, una acabada muestra de la vistosidad de los atuendos, de la magnificencia de los heterogéneos elementos que intervienen en el acto, de la gallardía de los cabos, de la alegría de los festeros. La falta de luz natural impide apreciar en la filmación toda la belleza de la cabalgata villenense, pero aquel que la ha visto sabe que se trata de uno de los más justamente famosos actos que se celebran en las fiestas de moros y cristianos españolas.
Thank you.
La ofrenda es, con la procesión, el acto dedicado especialmente a la patrona, la Virgen María de las Virtudes. El año 1974, por su condición de cumplirse en él el quinto centenario, ha tenido una ofrenda especialmente brillante. Las comparsas han visto incrementado el número de festeros asistentes, y los presentes que han llevado hasta los pies de la patrona, buena parte de ellos de carácter utilitario, han servido para el santuario y para diversos centros y usos benéficos en la ciudad. La ofrenda, como es sabido, tiene uno de sus más agradables aspectos en el hecho de contar con la participación femenina directa.
7 de septiembre hubo un acto singular dentro del marco de nuestras fiestas. Tras no pocas gestiones, el ayuntamiento local pudo conseguir que el sorteo del turista de la Lotería Nacional se celebrara en Villena. El Paseo de Chapí, el mejor escenario urbano villenense, sirvió para la celebración del sorteo, que fue retransmitido en directo por Televisión Española. A la vez, se celebró un desfile en el extremo opuesto del paseo, cuyas tomas fueron alternadas por los realizadores con las del sorteo. Toda España pudo ver, así, a la vez que las particularidades del sorteo, el desfile de nuestros festeros, que tuvieron ocasión con ello de lucir su indudable buen hacer ante los espectadores de toda la nación. La retreta del día 7, con su buen humor, con sus parodias. Es el acto de fiestas donde se confunden festeros y espectadores.
8 de septiembre, el día de la festividad de la patrona, se celebró una misa solemne en el Paseo de Chapí, conmemorando así el quinto centenario de la aparición de la Virgen de las Virtudes. Trasladada la imagen desde la parroquia de Santiago, tuvo lugar la misa con la presencia de autoridades, asociaciones de toda índole, comparsas y gran número de villanenses. Es esta la embajada del día 8. En ella vuelve la plaza a poder del bando cristiano. Las comparsas inician la procesión. El acto es el más serio y responsable que efectúan los festeros a lo largo de todos los días de fiesta. Dentro del mayor orden, las perfectas formaciones de las comparsas discurren por el recorrido que tradicionalmente contempla el paso de la imagen el día 8 de septiembre. Tras de las comparsas, entre las interminables filas de devotos, pasa la patrona hasta entrar de nuevo en la parroquia de Santiago, 5 o 6 horas después de haber iniciado el acto la comparsa de moros viejos. Thank you.
Como es de rigor, la mañana del día 9, la patrona, escoltada por las comparsas, vuelve a su santuario. Y con ella, junto a los festeros, las gentes villeneras acuden a dar el adiós a la Virgen. Este año hubo una misa en la despedida que tuvo una masiva asistencia. Las comparsas hacen el último desfile. Es la tarde del día 9, impregnada, no obstante el bullicio del día festero, de una tristeza que se refleja en todos, festeros y espectadores. La fiesta, sin embargo, no acaba, vivirá siempre. De nuevo ha de resurgir el año próximo, y otra vez llegará el gozo de la víspera, después de un año en el que, sin apenas advertirlo, sigue bulliendo oculta pero presente la actividad de las organizaciones festeras, el deseo de la llegada de la nueva conmemoración. Y es que la fiesta no muere, no pasa siquiera. Está grabada siempre, generación tras generación, en el corazón de todos los villenenses. Y de nuevo, como frase que ya es todo un símbolo en Villena, como una promesa siempre mantenida, digamos una vez más, día 4 que fuera.